auténticos. La Hora Clave con Quique Ponce. Bien amigos, estamos de regreso aquí en La Hora Clave a través de Canal Dunas Televisión, Canal 87 en Cable Futuro. El día de ayer presentamos una encuesta de Ipsos Apoyo. Esta noche les vamos a presentar la encuesta del CPI, donde nos señala, es un informe primero, ¿no Martín? Un informe sobre el CPI que lanza la Televisión Nacional para que ustedes vean cuáles son los cuadros. Por supuesto, Keiko Fujimori siempre liderando, pero si bien es cierto, está liderando, no le va a alcanzar para ir ganar en una primera vuelta. Se va a ir a una segunda vuelta, la pregunta es ¿con quién? ¿Con quién? Y luego estaremos compartiendo con ustedes su participación a través de sus llamadas para realizar o completar el cuadro que teníamos la semana pasada de acuerdo a sus llamadas. ¿Por quién votarían si las elecciones fueran mañana para presidenciales? Así que vamos a presentarles la nota de CPI. Adelante. Aquí tenemos la encuesta de CPI para Exitosa. Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Keiko Fujimori, primer lugar, 34.6%. Pedro Pablo Kuczynski, 15%. Alfredo Barnechea, 11.3%. Verónica Mendoza, 10.9%. Y Alan García en quinto lugar con 6%. Hay que considerar que esta encuesta en particular ha tenido una muestra de 10.000 entrevistados, una muestra 5 veces más grande en promedio de lo que sucede con otras encuestas. Ahí está la portada de Exitosa. Muy bien, esta entonces era la última encuesta nacional de CPI. Keiko Fujimori cae 3 puntos y obtiene 34.6, lo que le comentamos. Y Pedro Pablo Kuczynski se consolida en un sólido, digamos, segundo lugar. Pero lo importante, en segunda vuelta, PPK superaría a la candidata de Fuerza Popular. En el caso del Congreso, atención, Fuerza Popular tendría 70 curules. ¿Y quiénes serían hasta el momento los más votados? Kenji Fujimori repite el plato, igual que Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaúnde y Carlos Bruz. Las novedades, Mercedes Araoz y Marisa Glave. También Cecilia Chacón, porque ella fue candidata por Cajamarca y ahora va a la reelección por Lima. La Hora Clave con Quique Ponce. Bien amigos, ahí está la encuesta, que hay una diferencia entre Ipsos Apoyo que presentamos el día de ayer con lo que nos está presentando CPI. ¿Qué dicen todos ustedes? Revisemos el tablero. Keiko Fujimori ocupando siempre el primer lugar de las encuestas con 34.6%, en segunda ubicación Pedro Pablo Kuczynski con el 15%, y la sorpresa es que el CPI le da un tercer lugar a Alfredo Barnechea con 11.3%, y en cuarto lugar va Verónica Mendoza con 10.9%, y en el quinto lugar se mantiene, no se mueve, y la gente parece que ya está ahí con su tope el tema de Alan García en el 6%. Tenemos llamada del público a través del hilo celular, le vamos a dar la cordial bienvenida esta noche. Buenas noches, bienvenido al programa. Amigo Quique, muy buenas noches. Le llamaba para dar mis tres opiniones, pero primero para felicitarle. Para felicitarle como el mejor de los periodistas, el mejor analista, el mejor narrador deportivo y sobre todo el mejor conductor de la radio. Muchas gracias. Le llamaba para felicitarle en ese sentido primero, porque realmente usted ha demostrado ser un buen periodista, un mil oficios se puede decir. Y hasta como imitador y como cantante inclusive. A través del hilo celular, si me permites, Martín. Aló, buenas noches. Señor periodista, buenas noches. Bienvenido. Gracias, señor. Estas encuestadoras, a la mente de los peruanos, que un día dicen una cosa, otro dice otra cosa. Por ejemplo, este CPI ya se atrevió a decir que Fuerza Popular va a tener mayoría de 70 congresistas en el Congreso de la República. Y que el más votado va a ser Keiko, el Kenji Fujimori, Mauricio Mulder y todos los demás. Mire usted cómo es, ya van poniendo en la mente a la gente para que el día que vayan a las elecciones marquen pues los números, ¿no?, que ellos están más o menos promocionando. Entonces,
¿cómo va a ser posible, señor? Si llegara, y vuelvo a reiterarlo, siempre que el pueblo debe pensar. Participar en esta noche. Buenas noches, bienvenido al programa. Un saludo a usted y a su equipo de producción. Mi nombre es Luis, y para mí esos que figuran en las encuestas representan un plan de gobierno con diferente cara. Mi voto va a ser por Miguel Hilario. Quisiera verlo más adelante, si lo es en esta campaña de 350, quisiera verlo a él en la política. Representa algo diferente. Pero es sinvergüenza de que está en las encuestas. Y es que yo creo que es una encuesta arreglada.